Buenas tardes, 655B. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí otra vez. Ahora sí no me falló el... Salí, pero sí. Sabía que tenía que estar aquí. Pero bueno, el calor está tremendo ahorita, ¿eh? Pero, hijo, ya estamos aquí en sombrita. Muy bien. Estamos viendo fluidos. Estuve revisando los videos que vi con el grupo de la mañana hace varios meses y no les he pasado prácticamente a ustedes videos sobre los conceptos que hemos visto. Este es el classroom de ese grupo, o sea, todavía no mando los videos a su classroom, pero les voy a pasar algunos videos. Esto de fluidos vimos uno similar, no lo vamos a ver. Vamos a ver tipos de presión. Recuerden, los resúmenes, ¿no? ¿Para cuándo es la tarea? A ver, aquí tengo su classroom, este es el suyo. La tarea, la que viene, ¿para cuándo se las puse? Se las puse para mañana, precisamente. Sí. Ok, pero vámonos aquí a este classroom y les voy a pasar dos videos el día de hoy. Primero, tipos de presión. Corre video. Déjenme este checar video el volumen. Veremos qué es la presión, cuáles son las diferentes referencias de presión que existen y veremos cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de presión. Vámonos para atrás un poquito. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los sensores de presión? Hola, controleros y controleras, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de instrumentación. En este video vamos a hablar un poco sobre los medidores de presión. Antes que nada, si no has tenido la oportunidad de ver todo nuestro curso de instrumentación, pues mira, aquí está saliendo una tarjeta, simplemente le das clic a esa tarjeta y vas a poder ver todos los videos de instrumentación que tenemos en el canal. Así que vamos a ver cómo funcionan los medidores de presión. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno, amigos, entonces aquí vamos a ver sobre los medidores de presión. Vamos a entender un poco sobre estos instrumentos tan importantes que nos permiten tener un control de calidad en nuestros procesos industriales. Antes de comenzar entonces con la clase del día de hoy, pues tenemos que entender qué es la presión. La presión es simplemente una variable que es caracterizada como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente por unidad de área. Entonces, si definimos la P como presión, F como fuerza y A como área, lo que nos dice la definición es que si tenemos un objeto cualquiera que posee un área, si a ese objeto le aplicamos una fuerza perpendicular, lo que estamos haciendo es aplicar una presión. Entonces, simplemente la presión es esa fuerza que aplicamos sobre unidad de área. La presión entonces está bastante involucrada en diversos procesos industriales e incluso también en procesos caseros, como por ejemplo una olla a presión con la cual hacemos nuestros alimentos. La medición y el control de la presión sirven para atender alguno o varios de los siguientes objetivos. Vamos a ver cuatro objetivos. Primero, para proteger nuestros equipos. Para proteger nuestro personal, la medición de otra variable por inferencia. Vamos a ver que con presión podemos obtener la medición de otro tipo de variables. Y por último, simplemente para hacer el control del proceso para la obtención de un producto dentro de las especificaciones requeridas. Sin embargo, los criterios para seleccionar qué tipo de medidor necesitamos colocar en nuestro proyecto, pues debe llevar en consideración primero los aspectos económicos, cuánto me vale a mí ese sensor, cuánto me vale instalarlo, y segundo, pues los aspectos técnicos, que realmente ese sensor sirva o tenga la capacidad de medir lo que yo estoy necesitando en mi proceso. Una vez hemos entendido el concepto de presión, es importante también entender que aquí en nuestro entorno existen diferentes presiones. Veamos y conozcamos cuáles son las presiones con las que nos podemos encontrar. Por ejemplo, la presión que se ejerce en una columna de líquido la vamos a conocer como presión hidrostática y esta se caracteriza por la altura del líquido en pulgadas o en milímetros de agua.
Entonces, si tenemos una columna de líquido, en este caso supongamos que esta columna pues está llena de agua. Si medimos la presión al fondo de esta columna, pues esa presión estará ejercida por toda esta columna líquida que se encuentra en este recipiente. Eso entonces lo conoceremos como presión hidrostática. Por otro lado, también existe la presión ejercida por los gases. Y la mejor forma de entender cómo es la presión ejercida sobre los gases es simplemente es la presión que se ejerce el gas sobre el recipiente que lo contiene. Entonces, si dentro de un tanque tenemos un gas, ese gas va a ejercer una fuerza contra las paredes de ese tanque. Y eso lo conoceremos como la presión de un gas. Oye, ¿te está pareciendo interesante este video? Si es así, ¿por qué no te suscribes al canal para que sigas aprendiendo más sobre instrumentación, sobre teoría de control, sobre programación de sistemas embebidos como PIC y Arduino, programación en MATLAB y mucho más? Es solo darle clic en suscribir. Es importante entender que existen diferentes referencias de presión y basados en estas referencias que tenemos, pues nuestros instrumentos nos darán la medida adecuada sobre la presión que queramos medir. Para empezar a entender los tipos de referencia, pues vamos a ver esta escala donde en la parte inferior pues vemos que tenemos el cero absoluto. El cero absoluto nos indicaría una especie de presión teórica donde, pues, donde no existiría nada de presión y es por eso que recibe el nombre de cero absoluto. A través de esta referencia del cero absoluto es que aparece la primera presión, que es una presión teórica conocida como la presión absoluta. Vemos que su base es obviamente el cero absoluto, o sea que no existen presiones negativas porque es absoluta. Y a través de esa presión pues vamos a crear o obtener esa presión absoluta. Sin embargo, como nosotros estamos en el planeta Tierra posee diferentes gases como oxígeno, nitrógeno, carbono, entre otros. Y esos gases, aunque ustedes no lo crean, pues generan un tipo de presión sobre nuestras cabezas. Esa presión la conoceremos como la presión atmosférica. Dicha presión atmosférica puede ser los 14,7 psi o simplemente una atmósfera. Esa es la presión que se ejerce sobre nuestras cabezas, todos esos gases que están dentro de la capa terrestre, obviamente a nivel del mar bajo unas condiciones controladas. Entonces, como nosotros sabemos que la Tierra con sus gases nos está ejerciendo ese tipo de presión conocida como la presión atmosférica, nosotros vamos a poder medir dicha presión con un instrumento que se llama el barómetro. Es por eso que la presión atmosférica también es conocida como presión barométrica. Y este es el instrumento que nos permite medirla. A partir entonces de esta presión atmosférica o presión barométrica, pues se establece que esa será la referencia de los instrumentos de medición de presión. Entonces todo instrumento de medición tomará como base dicha presión atmosférica. Si medimos una presión por encima de dicha referencia, veremos que este será nuestro cero de referencia. Si la presión está por encima, la vamos a conocer como una presión relativa. En este caso será una presión manométrica, la cual será medida por un instrumento conocido como el manómetro. Quiere decir que si estamos leyendo aquí 0 psi en este manómetro, en realidad pues él estaría midiendo pues los 14,7 psi que genera la presión atmosférica o simplemente una atmósfera. Y por encima obviamente de esos 0 psi pues se adiciona el restante de presión manométrica que estemos midiendo en ese caso. Pero también existen presiones por debajo de la presión atmosférica, que será entonces una presión al vacío. Y los instrumentos encargados de medir este tipo de presión los conoceremos como vacuómetros, que también obviamente pues se encargan de medir esta otra presión relativa, que en este caso será por debajo del cero de referencia que corresponde a nuestra presión atmosférica. Entonces básicamente estas son las presiones que tenemos en nuestro entorno y prácticamente los instrumentos de medición pues basan su medida en estas presiones relativas, que serán la presión manométrica y la presión al vacío, todo como base dado por la presión atmosférica que se mide a través de nuestro barómetro. Los medidores de presión. Las técnicas más simples para realizar la medición de presión es a través de medidores mecánicos, tales como el manómetro o tubo de Bourdon. Sin embargo, existen otros principios utilizados para la realización de medición de presión, como los piezoeléctricos, inductivos, capacitivos, resistivos. Vamos a entender entonces poco a poco cómo funcionan este tipo de sensores y cuál es el principio de funcionamiento de ello. A nivel industrial existen diferentes tipos de sensores, pero sin embargo estos sensores los podemos clasificar en tres principios fundamentales. Vamos a ver cuáles son. La primera categoría lo podríamos definir como aquellos sensores
que basan su funcionamiento en una columna líquida, que son sensores que no van a poseer ninguna señal eléctrica y que únicamente pues, nos van a dar la medida de presión de forma local. Es decir, que nosotros tenemos que estar ahí al frente del proceso de manera física para poder interpretar y leer las mediciones. Un ejemplo típico de estos sensores son el manómetro de tubo en U, el manómetro de tubo inclinado, el manómetro de toro pendular o el manómetro de campana. No obstante, tenemos otro tipo de medidores de presión que tienen su principio de funcionamiento en los elementos elásticos. Este tipo de sensores se basan entonces en la alteración física de un material elástico cuando dicho material se somete a una presión. Y nuevamente, al igual que los sensores de columna líquida, estos no tienen señales eléctricas y son únicamente utilizados también para realizar mediciones locales. Es decir, que tengo que desplazarme hasta el proceso para poder leer el instrumento y saber cuánto es la presión que tiene mi proceso. Ejemplos de los elementos elásticos tenemos el manómetro o el tubo de Bourdon. Y por último, el tercer tipo son aquellos medidores especiales, que estos medidores especiales entonces sí generan señales eléctricas y permiten su conexión con transmisores industriales. Entonces yo puedo ya tener una lectura remota de la presión que se está generando en mi proceso. Ejemplos típicos de estos medidores especiales tenemos los piezoeléctricos, los inductivos, los capacitivos o los resistivos. Perfecto, controleros y controleras. Llegamos entonces al final de este primer video de medidores de presión, donde aprendimos muy sobre bien qué era la presión, cuáles presiones existen. Ok, me gustó este video porque vienen conceptos además, ¿no? Y tubos, digo, y tipos de manómetros, ¿no? Está ilustrativo, creo yo. Ahora vamos a ver un video con unos argentinos que son muy ilustrativos. Son básicos los experimentos, pero yo creo que valen la pena verlo. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o pascales, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. ¿Por qué todas esas son formas de medirla? ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza se reparte en la superficie sobre la cual actúa. La presión mide este reparto y se define como la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. O sea, doctor, que una fuerza aplicada sobre una superficie pequeña ejerce mayor presión que sobre una superficie más grande. Exacto. Cada vez que un objeto ejerce una fuerza sobre otro por algún tipo de contacto, estará ejerciendo una presión. Ah, es como cuando las mujeres van al campo con esos coquetos taquitos largos y quedan clavadas en la tierra, ¿no? Que no puede salir. Precisamente, al ser una superficie muy pequeña, estará ejerciendo una gran presión. Nosotros, por el solo hecho de estar parados, ejercemos una presión sobre el piso. Y también el aire ejerce una presión sobre nosotros, nos presiona. Hoy vamos a ver cómo actúa la presión, y lo vamos a hacer a través de una serie de experiencias. Y como siempre, doctor, con la invaluable colaboración de estos dos servidores. Por supuesto. Me lo temía. La ciencia de la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués, ¿eh? Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, cómo no. ¡Ay! ¡Eso duele! ¿Qué hace? Sí, me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. ¿Pero qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Y dale con los porqués.
En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados en la tierra. Es así, pero ahora le pido por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no? Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo, mire. Muy bien. ¿Qué le parece? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? ¡Clavo invertido! Esto va en contra del decálogo de buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. No lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. No, este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro. Sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. No, este hombre ya no sabe qué inventar con el tema este del clavo invertido, cualquier cosa. Para esta experiencia le voy a pedir al señor de acá que ponga un poco de agua en esta lata de aluminio. ¿Cómo no, doctor? Paso número uno, procedo a introducir agua en la lata de aluminio. Muy bien. Como segundo paso le pido al señor de allá que encienda el mechero. ¿Cómo no? Y al señor de acá que tome la lata con la pinza y la acerque a la llama. Doctor, ¿este vendría a ser el paso número 2 o el paso número 3? El número de paso es absolutamente irrelevante para la experiencia, así que por favor continúe. Bueno, doctor, en tal caso podemos rotular esto como el paso número 2 bis. Lo que vamos a ver en unos instantes es que comienza a salir vapor de la lata. En ese momento, usted, señor de acá, debe dar vuelta a la lata y sumergirla rápidamente en el agua helada. Bien. Ahí está. Está saliendo vaporcito. Ahora debería sumergir la lata en el agua. ¡Ah! ¡Ah, la pelota! Por favor, vuelvan. Este ruido era el esperado para la experiencia. Sí, esperado. Esperado por usted. Yo me pegué el julepe del siglo. Doctor, le pido disculpas por este exabrupto, pero francamente, mi instinto de supervivencia superó al de mi compromiso con la ciencia. Está disculpado. ¿Procedo a sacar la lata del recipiente transparente? Sí, por supuesto. La experiencia ya terminó. Muy bien. Doctor, en este caso, ¿este vendría a ser el paso número 4 o el paso número 5? Entiendo, el paso número 4, doctor. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasó aquí. Eso, doctor. ¿Qué pasó aquí? La ciencia tiene que dar respuestas. Al calentar la lata, el agua que contenía se evaporó, o sea, pasó al estado gaseoso, ocupando todo el recipiente y desplazando al aire que contenía originalmente. Qué patotera el agua, ¿eh? Qué patotera, ¿no? Por echar al aire que estaba ahí adentro, tranquilito, sin molestar a nadie. Al enfriar la lata, el agua volvió al estado líquido, que ocupa mucho menos espacio. Ah, por eso la lata se arrugó repentinamente, es como que quedó vacía. Efectivamente. En condiciones normales, el aire de la lata y el de afuera ejercen una presión que se iguala en ambos sentidos. Pero al desaparecer el aire de adentro, el aire de afuera ejerce una gran presión sobre las paredes de la lata. Y la lata colapsa, doctor. Así es. ¿Y el estruendo vendría a ser un efecto especial? No, al haber una diferencia de presión que ocurre muy rápidamente, se produce ese ruido. Pobre la latita. No somos nada, ¿eh? No somos nada. Señores, por favor, dejen de jugar y pueden devolver los elementos de trabajo a la mesa. Sí, doctor, disculpe. Para esta experiencia le pido, por favor, señor de allá, que tome la botella por el pico. ¿Cómo no? De manera que el señor de acá pueda poner el globo de la parte de adentro hacia afuera. Le sugiero este globo. ¿Este? Sí, me gusta el rojo. Y ahora acomódenlo en el pico. ¿Y acá, mágicamente? Perfectamente. Ahora, por favor, anúdenlo en el pico de la botella. Mientras tanto, señor de allá, le pido que tome otro globo y lo recorte de manera a tener un globo más redondo, con una boca más ancha. Muy bien, ahora este segundo globo le pido que lo acomode en el corte que hicimos originalmente en la botella. Bien. Como si fuera una tapa. Finalmente les pido que sujeten bien esta tapa con la cinta adhesiva que tenemos aquí. Y ahora, si me permite. Lo están realizando correctamente.
Aquí está, qué bonito, ¿eh? Mire qué bien me quedó. Perfecto, señor de allá. Ahora le voy a pedir que tire del globo que está en la base de la botella. Muy bien. Doctor, no sé si usted ve lo mismo que yo, pero el globo que está en el pico de la botella se infla de manera amenazante y enigmática. Efectivamente, pero ahora, señor de allá, empuje del globo que está en la base. Muy bien, se desinfla. Uh-huh. Se quiere escapar incluso. Exacto, y de esta manera, por otro lado, respiramos. ¿Qué, con globos y con botellas respiramos? Doctor, ¿usted infiere que este artefacto representa de alguna manera el aparato respiratorio? Infiero eso y mucho más. El globo que está en el pico representa a los pulmones. El globo que está en la base representa el diafragma. Y el espacio en el medio sería la caja torácica. Ah, ¡qué maravilla que es el cuerpo humano, doctor! Sobre todo teniendo en cuenta que la respiración es un hecho involuntario. No andamos por ahí pensando, inhalo, exhalo, deme 2 kilos de manzanas, inhalo, exhalo, etc. Mire, inhalo... Exhalo, inhalo, exhalo, 2 kilos de manzanas, inhalo, exhalo. Qué divertido es esto. Doctor, ¿estamos nuevamente ante un juego de presiones entonces? Así es. Cuando el diafragma se contrae, disminuye la presión en la caja torácica y se genera una diferencia de presión negativa entre los pulmones y el exterior. Por lo tanto, el aire tiende a entrar a los pulmones. Inhalo. Exhalo. Doctor, ¿cuál sería el proceso inverso? Cuando el diafragma se relaja, empuja sobre los pulmones aumentando la presión. Esto genera que el aire, o lo que sea que haya dentro de los pulmones, salga hacia el exterior. Inhalo, exhalo, batata 2 kilos por 6 pesos. Inhalo, exhalo. Señor de acá, le pido que por favor mezcle 2 medidas de almidón de maíz con 1 medida de agua. ¿Cómo no, doctor? Procedo inmediatamente para la siguiente experiencia. Vamos a poner las 2 medidas. Muy bien. Y el agua. Y ahora procedemos con el agua. Perfectamente. Una vez que la mezcla esté preparada, le voy a pedir al señor de allá que introduzca su mano en la misma. Quedan algunos grumitos por ahí. ¿Estamos listos? Yo creo que sí. Le pido entonces, señor de allá, que introduzca su mano en la mezcla. ¿Cómo no, doctor? Ay, se me hunden los dedos. Parecen arenas movedizas esto, ¿eh? Ahora le voy a pedir, señor de allá, que le pegue a la mezcla. ¿Que le pegue? ¿Pero qué? ¿Se portó mal? ¿Por qué le tengo que pegar? No, nada de eso. Por favor, proceda. Pero esto va a salpicar, ¿eh? No se preocupe, la experiencia está controlada. Bueno, si usted lo dice. Epa. Más fuerte. Muy bien. Qué interesante es esto. Continuemos. Señor de allá, le pido que tome un trozo de la mezcla entre sus manos y apriete fuertemente. ¿Cómo no? Y ahora puede amasarlo como si fuera una bolita. Muy bien. Se solidifica, ¿verdad? Sí, se va solidificando. Ahora déjelo sobre la palma de su mano. Fíjese. Curioso, ¿verdad? Sí, la verdad. Ustedes se preguntarán por qué sucede esto. Sí. El almidón de maíz contiene partículas muy pequeñas, de alrededor de 0,01 milímetros de diámetro. Por entre estas partículas, el agua puede meterse y las lubrica. De esta manera, se vuelve una mezcla que puede fluir, un fluido. Sí, pero ¿por qué cuando lo amaso queda sólido y cuando lo suelto se desvanece? Al aplicar una buena fuerza sobre estas partículas, se traban ya que tienen forma irregular y aumenta mucho la viscosidad. A este tipo de fluidos, que modifican la viscosidad en función del esfuerzo al cual se los somete, se los denomina fluidos no newtonianos. No newtonianos, seguro que hay fluidos sin newtonianos. Bueno, casi. El agua no modifica su viscosidad por el esfuerzo, aunque sí puede hacerlo por otros factores como la temperatura. A este tipo de fluidos se los denomina fluidos newtonianos. Doctor, esta experiencia me ha resultado francamente fascinante, por lo cual me parece oportuno proponer... ¿La redoblona? La redoblona. Sí. La redoblona, no sé. Bueno, está bien, diviértanse un poco. Bueno, veo que verdaderamente han hecho la redoblona esta vez. ¿Mantuvieron la proporción adecuada? Sí. 2 medidas de almidón de maíz por 1 medida de agua. ¿Y está bien mezclado? Veamos. Sí, está en su punto justo, doctor, ¿eh? Entonces habrá que aplicarle presión. ¿Cómo? Bueno, no sé si han visto, estamos preparados como para la ciencia del salto. Ah, esta es la parte que a mí más me gusta. La ciencia empata. Sí. Bueno, ¿listos? Bueno. Sí, vamos. Empecemos. ¿Quién va primero? Pri. Adelante.
Experiencia concluida exitosamente. No. Ahora seguimos saltando. ¿Otra vez? Señor de allá. Señor de acá. Y ahora, vamos a los tres puntos. Proyecto G, tercera temporada. Ok, detenemos este video. Vámonos para atrás y vámonos a su Classroom. Entonces, estos videos los voy a incluir con estos dos más que ya habíamos visto. Y vámonos al Tipens. Ah, no lo tengo abierto, hijos. Vamos a ver. Tipens. Vamos a abrirlo con Chrome. Dejo de compartir. Comparto de nuevo. Ok. Y vámonos a, si mal no recuerdo, es como la 389. Vamos a ver. Ah, no, esto es de calor. Esto es fluidos, es como, ay, Dios mío. Yo lo tenía abierto hace rato, no sé por qué lo cerré. Vamos a ver. Vámonos, es creo que la 410. Vamos a ver. Liquefacción de un gas, vaporización, presión, humedad. A ver. ¿Por qué siempre me pasa algo con ustedes, caramba? Bueno, voy a dejarlo aquí entonces, vamos a ver. Mejor dejo de compartir. Entonces, la tarea va a ser para mañana todos los resúmenes que hemos visto de los conceptos de fluidos, presión, densidad, qué son los manómetros, qué son los barómetros, también qué tipos de manómetros hay. ¿Qué tipos de barómetros también? Eso es lo que va a venir, en la tarea. Mañana vamos a ver por qué flotan los barcos, con lo del principio de Arquímedes, ¿no? Vamos a ver que depende de ciertos factores que algo pueda flotar o no. Y creo que ya mencionamos también lo de la dilatación del agua, ¿no? Anómala del agua, que eso coopera a que exista la vida, ¿no? En la tierra también, pero eso creo que viene también en la tarea, no recuerdo, pero bueno, ¿qué más? Ya para despedirme, disculpen, no tenía listo el Tipens, como salí, lo dejé abierto, pero no sé, algo pasó, pero bueno, ¿alguna duda, pregunta? Ya lo que veamos mañana ya no viene incluido en la tarea, ya sería para la siguiente tarea. O sea, ya pueden mandarme la tarea a partir de hoy, con lo que vimos hoy de estos dos videos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Y de nuevo una disculpa, tenía el libro ahí en la parte de fluidos que quería ver y bueno, ya vieron lo que pasó. Ok, jóvenes, mañana nos vemos a la 1:40, seguro. Sale pues. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana. Luego, profe. Hasta luego.